amanece una nueva temporada en España. Esta orgullosa nación futbolera que ha producido los equipos más formidables, los cuales han conquistado tanto Europa como el resto del planeta. Es imposible no dejarse llevar por la emoción de todo esto. Una nación que se alegra tanto si es en la capital, el País Vasco o Cataluña. Estamos ante todo un espectáculo. El Camp Nou, conocido actualmente como el Spotify Camp Nou, abre sus puertas a la hinchada culé. Más de 100.000 personas expectantes y al unísono. Puede que el fútbol sea un deporte sencillo, pero sus implicaciones no lo son. Menos aquí. Así es, Carlos. Es una liga de pensadores que nos ha dado algunos de los mejores equipos, jugadores, estrategias y filosofías de todo el fútbol del siglo XXI. ¿Cómo no va a ser una buena liga, hombre? Tengo muchas ganas de que empiece, al igual que los jugadores, seguro. Según nos comentan, así va a quedar la cosa. 4-3-3 sobre el campo. El papel del centro del campo es esencial aquí. Es inevitable que el medio se tenga que amoldar mucho, ya que la parte del ataque está muy abierta arriba. A ver si entiende bien que no es difícil. De modo que el jugador en el centro del medio campo va a tener una enorme labor de cubrir terreno, bajar a ayudar a la defensa cuando haga falta, desplegar el juego hacia arriba y acelerar las transiciones cuando el equipo tenga la posesión. No se le suele llamar el motor del equipo por nada, ¿eh? ¡Arranca el partido! Bueno, un único resultado no decidirá el devenir de toda la temporada, pero a estas alturas es mejor ir en forma y bien preparado. ¡Lamine Yamal! Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Bueno, Robert Lewandowski. Vaya, vaya delantero Lewandowski. Técnico, goleador, potente, es que le puedes echar balones directos, puede jugar por abajo, cualquier cosa lo hace bien. Sí, está claro que el equipo tiene sus esperanzas depositadas en él. Vinicius Junior. Valverde. Gavi. Pedri. Sacarán desde la línea. Carvajal. Valverde. Pedri. Gavi. Bellingham. Joao Cancelo. Bien visto. Ha adivinado las intenciones. Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Estamos en los primeros compases, pero no parece que quieran coger al toro por los cuernos. Vaya, al menos lo intentó. Toni Kroos. Vinicius Junior. Kim Min-jae. Balón para Alejandro Balde. Han pasado 15 minutos. La verdad es que no está siendo un partido muy movido, que digamos. No para. ¡Falta! La acción ha sido clara. Ese pase no ha salido limpio. Toni Kroos. Al árbitro también le ha parecido falta. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. Nacho Fernández. Mendy. Un pase bien medido. Lamine Yamal.
Se la ha pasado a un jugador invisible, porque vaya. Y ahí van de nuevo. De Jong. Lewandowski. ¡Atención! ¡Busca el remate! ¡Qué providencial parada! Ha sido muy listo, ¿verdad? Buena jugada. El Barcelona va a sacar su primer saque de esquina, el primero del partido. La bombea fuera de peligro. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Esto es lo que suele pasar. ¡No! ¡Muy malo ese pase! ¡Pedri! ¡La recibe! ¡Lleva la pasión! Seguro que acaban acordándose de ese fallo. Camavinga. Vinicius Junior. Pilota para Fede Valverde. Carvajal se incorpora genial al ataque, como sucede hoy en día con los jugadores de su misma posición. La intenta deslizar a través de la defensa. Centro cortado y se va a córner. De Jong despeja sin miramientos. ¡Falta! Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado. De Jong. Lewandowski. Rüdiger. Nacho Fernández. Rüdiger la controla. Camavinga. La jugada pinta bien. Buenas combinaciones y avanzan. Joao Cancelo. Vinicius Junior. Mete bien el pie y la roba. Consigue conectar el pase. Lewandowski. Se sacó Gavi. Una parada de mucho valor. Ha sabido leer bien eso, ¿verdad? Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo. Ha entrado con mucha dureza. Una carrera impresionante, pero se ha quedado sin opciones al final. Balde. Ferran Torres. Balde. Balón para Gavi. Un minuto de descuento. Entramos en el descuento. A esto le queda un suspiro. Vinicius Junior. Suena el pitido del árbitro. Hemos visto hasta ahora un buen partido. A ver qué tal la segunda mitad. Suena el silbato del descanso y nos vamos con una sensación un poco agridulce, ya que ambos cuadros lo han intentado y han hecho todo lo posible por adelantarse, pero no lo han conseguido y nos hemos quedado sin goles. Buen trabajo defensivo, no han perdido la concentración en ningún momento y han contenido además bien los ataques del rival. Y termina el primer medio tiempo de la temporada. El Barcelona entra en el túnel de vestuarios sin hallar la red del rival. No hemos visto movimiento en el marcador y los dos equipos saldrán a la segunda parte tal y como comenzó el partido. Todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda parte. Buscó el remate con la cabeza. Ferran Torres. Pedri.
De Jong. Balón para Gavi. Y consigue recuperarla. Balde. Pedri. De Jong. Lewandowski. Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición, es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. ¡Qué jugador! ¡Acaba de marcarse! Bien, buena carrera, buenos movimientos, pero la defensa le tenía cogida la medida y no le ha permitido seguir. Courtois opta por despejar. Seguimos esperando que ocurra algo. 0-0 en el marcador. ¡Atención! ¡Que está en zona de peligro! Valverde. Regalos así no se ven todos los días. Estupendo corte. Abre el juego a las bandas. La asistencia a este partido, puede cambiar de dueño en un tris. Pedri. Nacho Fernández. Balón para Camavinga. ¡Oportunidad! ¡Va por el rechace! El Barcelona realiza su primera sustitución de jugadores. Salta al campo para revolucionar la parcela ofensiva del equipo, es así, ¿eh? Seguro que genera peligro con esa tremenda velocidad que lo caracteriza. El dorsal 27 será reemplazado por el dorsal 7. Valverde. Eso no ha salido como esperaba. El Barcelona parece demasiado contemplativo en cuanto a los cambios, aunque pueden permitírselo. Bellingham. Vinicius Junior. El balón le llega. Es una gran ocasión. Pase por detrás de la defensa. ¡Ya golpeó! Intervenciones así no se ven todos los días. Eso está bien, ¿eh? No se puede pedir mucho más. Se va a realizar un cambio de jugadores. El míster busca darle vidilla a esto y se viene un cambio de jugadores. Nada, no creo que sea una cuestión táctica ni de lesiones. El partido está muy frío y querrá intentar revolucionarlo de alguna manera. El Barcelona se lanza al contraataque. Es que pasan de un extremo al otro. No, se le ha ido por poco. Valverde. Ferran Torres ha sido el responsable de esa falta. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 10, el dorsal 13 serán sustituidos por el dorsal 23. El Barcelona ha agotado casi todos sus cambios menos uno. Lo recuerdo para los que se acaban de incorporar a la retransmisión. La ha dirigido de maravilla. ¡Y la golpea el balón! ¡Al palo! Sin complicaciones. ¡Ahí tiene un hueco! Ahí va el cambio de sector. Una intervención estupenda. Esa podría haber sido su última ocasión. Y la recupera en un santiamén. Gavi. El choque sigue igualado, pero es cuestión de tiempo que alguien cometa un error, yo estoy convencido. Toni Kroos. Modric. Dani Ceballos. Vinicius Junior.
Balón para Dani Ceballos. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Pareció falta y el árbitro la señala. Intenta colarla. Rodrigo. La red chuta. Ahí está, por fin se ponen por delante. Lo tenía claro, siempre lo ha tenido. Saber mover la pelota muy bien para crear espacios y al final algún jugador acaba en esos huecos, siempre pasa igual. Jugadas así deberían hacer que el entrenador rival se replantee la defensa. Conseguido ponerse en cabeza. ¿Lograrán conservar la ventaja en los últimos minutos? Un gran gol, un golazo, pero queda todavía tiempo de reacción. Ojo. ¡Neymar! Desde ahí puede entrar. Han conseguido sacarles un córner casi al final. Si en algún momento tienen que subir todos, es justo ahora. Con esto ganan unos segundos de alivio. Se están quedando sin tiempo. Tienen que mover mejor la pelota. Va contra la Neymar. Habrá 3 minutos de descuento. Sergi Roberto. ¡Qué oportunidad! ¡No puede fallar! ¡Menudo disparo! Y el portero no tiene ni que moverse. Ese gol en propia puerta les va a desmoralizar bastante. Y aquí está el pitido final. Han querido empezar ganando los 3 puntos, pero solo tienen uno. No es mal inicio de temporada. Habrá tiempo para mejorar. Maldini, ¿cómo has visto el partido? Bueno, ninguno de los dos entrenadores parece estar demasiado decepcionado con esto, ¿eh? Y supongo que desde su punto de vista, por lo menos, hay suficientes puntos positivos. Será interesante ver cómo cambian de estrategia la próxima vez. Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche. Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios. Yo tengo ganas de repetirlo. Buenas noches. No, gracias a ti. Chao.